Uy, se rompió. Suena mucho, ¿no? Uy, qué bien huele. Qué fantasía de olor. Miradlo por dentro. De hecho, mira, lo puedo poner del revés y no se cae. Esto es lo que hace la tecnología alimentaria. Bueno, aquí tenemos el pegote, lo voy a acercar. El rollo inmersivo, ¿no? Vamos a hincar el cucharoide. Así podéis ver la textura también. Es una textura, pues eso, muy untable, muy tipo Nutella, nocilla. Vamos allá a probarlo. Crema de avellanas y cacao para untar con dátiles en polvo y proteínas vegetales, ¿no? Vamos allá. ¿Por qué estamos hoy aquí para probar, para analizar una crema de Mercadona, ¿vale? Esto es una crema de Mercadona que salió, pues después de toda la polémica, de todo el lanzamiento de la crema Real Fooding, que ya hemos tratado aquí infinitamente, tenéis muchos vídeos en el canal de YouTube, incluso hablamos con el propio Carlos Ríos, os lo recuerdo, sobre esta polémica que se pasó por el podcast para charlar un rato, pues al poquito tiempo Mercadona, Hacendado, sacó una crema sospechosamente parecida, ahora veremos cuánto se parece, en cuanto a ingredientes, composición y demás, su propia crema de cacao, de dátiles, ahora veremos, y claro, esto que es una copia, es una simulación, ¿no? Es una... iba a decir un plagio. Ahora veremos esto como en industria, pues suele ser algo habitual, ¿no? Que empresas saquen productos parecidos a otros que lo están petando y demás. Pero bueno, para no andarnos con rodeos, está claro que este producto Mercadona lo sacó pues un poco como revulsivo o como intentando aprovechar, ya os digo, al menos mi opinión, mi punto de vista también a nivel de marketing, de lo que sea, intentando aprovechar este tirón de la crema Real Food. Entonces sacaron su propia crema con algunos cambios, ¿vale? El objetivo de hoy es analizar hasta qué punto se parece a la otra, si es mejor, si es peor nutricionalmente, luego la vamos a probar, por supuesto, a ver de sabor cómo está. Para explicaros los antecedentes, vamos a analizar la crema, porque Mario, llevas aquí 15 minutos cascando y soltando tus rollos y aún no hemos empezado a probar nada. Entonces, como te decía, el rollo de hoy va a ser hacer análisis del producto individual, lo probaremos, Fiat colabo with nuestros amigos de Craleo. Y aparte de hacer una cata individual, vamos a comparar los ingredientes pues con lo que es obvio que hay que compararlo. Mira lo que tengo aquí, con la crema Real Fooding, que tengo aquí el cartón guardado, lo tenía en la estantería de cuando lo otro, ¿no? Entonces le he hecho una fotillo y vamos a comparar ingrediente a ingrediente. Vamos a ver qué crema es más saludable, cuál es más novedosa, qué diferencias hay entre una y otra. Lo cual, pues creo que puede ser muy interesante ir un paso más allá, hacer una comparativa entre dos productos que a priori han surgido de lo mismo, ¿no? Así que, para empezar, lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra mítica pantalla grande para que veáis las fotillos. Aquí nos vamos. Nos transicionamos hacia esta fantasía donde, sorpresa, ya tengo la foto preparada en el tamaño que yo quería. Esto ya está siendo espectacular, un nivel de producción maravilloso. Bueno, aquí no veis nada nuevo, estáis viendo simplemente la portada, ¿vale? Vamos a analizar un poquito, pues, aparte de lo que es visualmente, pues, que se indica, ¿no? Algunos de los ingredientes que ahora veréis que es diferente, ¿no? Respecto a la crema Real Fooding, porque aquí el primer ingrediente, el fruto seco, no es el mismo que antes, ¿vale? Eso va a cambiar mucho y va a delimitar la naturaleza del producto y ciertas condiciones de conservación posteriores, ¿vale? Pero pasemos a los ingredientes, ¿vale? Primero, si os parece bien, y si no también, no, broma, si no os parece bien algo, pues me lo podéis matizar y lo veo. Pero yo lo había pensado de esta forma, ¿no? Vamos a verle primero los ingredientes y luego hacemos la comparativa, ¿vale? Como hacemos normalmente siempre. Aquí vemos varias cositas. Denominación de venta del producto, los nombres y apellidos de la crema. ¿Qué es, no? Nos dice exactamente en qué consiste esto. Es una crema de avellana y cacao para untar, creo que bastante claro, con polvo de dátiles y proteínas vegetales. Que esto a priori dices, bueno, ¿esto qué es esto, no? ¿Vale? Vemos aquí, luego está aquí, esto es portugués, entiendo, ¿vale? Aunque no soy políglota. Primer ingrediente de esta crema de Hacendado. Avellanas al 40%, ¿vale? A priori es un ingrediente, perdón, un porcentaje bastante interesante, ¿no? Pensad que es un fruto seco, un 40%. Luego lleva dátiles en polvo al 20%. Interesante, ¿no? No es un dátil machacado, un dátil entero, es dátil en polvo. Pues quizá eso puede tener alguna diferencia, ¿no? Respecto a lo que veíamos antes. Luego vemos la inulina, ¿vale? Que esto es un ingrediente que sí que, pues quizá para la mayoría será un poquito más desconocido, ¿no? Es, por así decirlo, una especie, un tipo de fibra dietética, ¿vale? Es una especie de fibra que tiene diversas propiedades tecnológicas interesantes, ¿no? Se utiliza sobre todo en helados y en productos como lácteos como una especie de sustituto de la grasa, sobre todo para dar así una textura, bueno, untuosa, ¿no? O sea, que le viene esta crema genial. Y luego también aporta un poquito de sabor dulce, aunque en general no es la principal función que tiene, ¿vale? Tampoco está catalogado como aditivo, sino que ese es un tipo de fibra, es un ingrediente que se añade, que luego veremos en la comparativa que la crema Real Fooding también lleva algo parecido que cumple esa función. Aceites y grasas vegetales.
Hace algunos años no era obligatorio decir qué tipo de grasa, por eso veías antes grasa vegetal, grasa vegetal. No se sabía, por ejemplo, el tema del aceite de palma, no se sabía un producto qué tipo de grasa vegetal llevaba. Siempre ponía grasa vegetal, por suerte eso cambió la legislación y de hace ya bastante tiempo es obligatorio saber el tipo de grasa concreta, ¿no? Este lleva, atención, aceite de girasol y grasa de cacao que vemos aquí, ¿vale? Que es la manteca de cacao. Es una grasa, bueno, luego analizaremos en comparación, no es aceite de oliva virgen extra, lo cual pues eso hace que pierda puntos, ¿vale? Entonces ahí, bueno, podemos decir que cogea un poquito, ¿no? Como mi dieta, ¿no? Luego tenemos cacao desgrasado en polvo, 7,5%. Interesante. Al final es una crema de avellanas y cacao. Luego vemos que lleva estas proteínas vegetales que son a partir del arroz. Veremos algunas diferencias respecto a la otra crema en cuanto a conservación. Esta crema, la crema de hacendado, no necesita frío. La otra sí. Luego vemos que lleva emulgente, lecitina de... No es de soja, perdón, es de girasol. Aquí no hay mucha diferencia, simplemente ya sabéis, para que esa emulsión, ¿no?, de la grasa, aceite, agua, grasa y agua, se mantenga bien, que no se disperse en dos fases, que eso pasa en algunos productos, que se queda el aceite en un lado, la mandanga en otro, ¿no? En este caso, para que esté todo un poquito más homogéneo. Y luego lleva aroma natural de vainilla. Visto así, en perspectiva, pues se puede considerar que es un producto que está a priori guay, ¿vale? De forma aislada. Catalogarlo como un producto saludable o no saludable, yo no sería tan atrevido, ¿no? Porque es el tema de siempre. Esto es una crema, es un producto muy palatable, muy untable, que no tiene esa masticación, que no tiene esas cualidades de otros productos que se asocian a la saciedad y que van vinculados a esto, y aunque los ingredientes son de buena calidad nutricional, pues sigue siendo para mí un producto de consumo ocasional, ¿no? Exactamente igual que la otra crema de cacao. Luego podemos entrar, me refiero a la Real Fooding, podemos entrar en matices de cuál es mejor nutricionalmente y cuál es peor, por una buena cuestión de comparativa, pero ambas cremas son un producto que, aunque sean saludables, entre muchas comillas, porque son bastante mejores en cuanto a ingredientes que las de la competencia, que nocilla, que Nutella, pues deben seguir siendo un consumo ocasional por todo el tema de, bueno, es un producto que está muy triturado y que tiene todo el tema este de los azúcares tan polémico, sobre el que ya hemos hablado mucho, y por no extenderme, os enlazo a que veáis otros vídeos de YouTube y podcast donde hablamos sobre los dátiles, también hicimos la comparativa de la otra crema de cacao, y ahí lo tenéis todo más desarrollado, pero básicamente por una cuestión de que al final los azúcares, no hay consenso sobre si la pasta de dátil, el dátil triturado, esté en polvo, desde luego, todavía menos, sobre si ese azúcar se considera azúcar libre o es intrínseco. En este caso, es un polvo, quiero decir. Aunque no haya tantas diferencias con lo otro, yo casi que aquí me la jugaría más a considerar lo que es un azúcar que no es saludable. Quiero decir, un dátil en polvo nada tiene que ver, nada se parece al dátil entero con su matriz que masticas y que te aporta esa saciedad. Ya de por sí los dátiles son objeto de polémica, pues imaginaos si están en polvo, ¿no? Entonces, bueno, por un tema de azúcares, no va a ser tan malo como un azúcar simple, refinado, bla, 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 pero es un producto que lleva azúcar. De hecho, vamos a ver ahora la cantidad de azúcar que tiene. Las recomendaciones de conservación. El producto debe almacenarse en un lugar fresco y seco, no frío. No es por una cuestión de peligro, porque realmente este producto, por las condiciones que tiene, es un producto que tiene una cantidad muy alta de fruto seco, ¿vale? No olvidemos que esto aquí nos pone avellanas tal cual. Eso quiere decir que es el fruto seco entero. No es ni un puré, ni un preparado a base de... No, es avellana tal cual. Y el polvo de dátiles también es bastante seco. Ya sabéis que cuanto más seco sea un ingrediente de un alimento, menos probabilidades o más difícil es que desarrolle microorganismos alterantes, de que le crezcan bichillos y de que se eche a perder. No aguanta más. Entonces, básicamente, todas las materias primas, incluso el cacao, son productos que ya de por sí, si lo pensáis sin estar mezclados, ya se guardan sin frío, ¿no? Entonces, realmente aquí no hay motivos para que esto, aparte de toda la grasa que lleva, que ahora veremos, y el azúcar, hace que conserve, que aguante todavía mejor, ¿no? Entonces, se entiende que esto es como una nocilla y una Nutella, que debe estar fuera del frío. Lo que no tiene mucho sentido, y otra vez hago spoiler, es que este, el de Real Fooding, tuviera frío. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero bueno, es simplemente por una cuestión que creo que me he enrollado un poco. No porque se vaya a poner malo si lo metes al frío, sino porque al final se pone hecho una pasta, o sea, se pone durísimo. PEGI 18. Y se recomienda una temperatura entre 16 y 20 grados. El producto no debe estar expuesto a la luz solar directa, ¿vale? Esto es porque las grasas se oxidan, se enrancian con la luz solar y da esos sabores así regular, ¿no? La grasa se enrancia. De hecho, aparte, como el envase es de cristal, ¿vale?, y es transparente, todavía es más fácil que la luz llegue, ¿no? Si fuera opaco o Francisco, pido disculpas, entonces la luz sería más difícil que llegara a él, ¿no?, y no se oxidaría tanto ahí, la luz solar no tendría tanto que hacer. Por aquí vemos simplemente lo que ya os he comentado, es un producto altamente calórico, 580 kilocalorías, como no puede ser de otra forma porque lleva un montonazo de grasa, casi toda, pues bueno, del aceite, de esa manteca de cacao que hemos visto y del aceite de girasol, que no sé si no recuerdo si lleva la cantidad, vale, no la lleva porque no es obligatorio,
¿vale? Recordad que si en la portada nos hubieran puesto aquí un dibujito de algo de aceite, de algo de cacao, está el cacao, o está, mejor dicho, está el producto final, pero no hay un recuerdo al aceite. Entonces, como no está visualmente identificado en la portada, no es obligatorio que nos digan, ni tampoco en la denominación de venta, no es obligatorio saber el porcentaje. Pero bueno, que más o menos se puede sacar, quizás tendrán eso, unos 15, 17, 18, más o menos. Bastante grasa, lo que hace que tenga un contenido calórico elevado. Hidratos, 39 también. Y azúcares, ojito aquí, porque son 21,2. Es un contenido de azúcares bastante tocho. ¿Aquí qué pasa? Que está el tema de los dátiles, que no sabemos si son libres, intrínsecos, bla, bla, bla. En cualquier caso, aquí están todos. Luego proteínas, 13,6 y sal, 0,13. Si os parece bien, vamos a poner la Solocam. Y vamos a hacer la cata, ¿no? Vamos a probar, a ver esto cómo está, ¿no? Vamos a abrirlo. Tiene una tapita de plástico y lleva un bastante sencillito, ¿vale? Esto no va, vamos, tampoco tiene ningún envasado muy loco, ¿no? Tampoco lo necesita el producto, es un producto que ya aguanta bastante bien, ¿no? Vamos a ver esto cómo lo quitamos, si viene a pellizcos o a puñetazos. ¿Cómo abro yo esto? A ver. ¡Ya! ¡Uy! Se rompió. Ahora sí que puedo. Bueno, se fifú como siempre. ¡Oh! ¡Qué bien suena esto! Mira, mira. Miradlo por dentro. Suena mucho, ¿no? Uy, qué bien huele. Qué fantasía de olor. Huele muy rico. Hombre, es que, a ver, esto, gente, lo de probarlo es un puro trámite. Ya sabemos que va a estar bueno, quiero decir. Si no está bueno, con todo lo que lleva, voy a quitarle el este entero. A ver, que se quede bien peladito. PEGI 18. Vale, ya está bien. Os lo enseño. Huele muy parecido a la Nutella, la verdad. Y la nocilla. Miradlo, por dentro. De hecho, mira, lo puedo poner del revés y no se cae. Mirad la inulina lo que hace. Esto es lo que hace la tecnología alimentaria. Bueno, aquí tenemos el pegote, lo voy a acercar. Rollo, pues aquí, rollo inmersivo, ¿no? Prácticamente una realidad virtual, entorno en 3D. Vamos a hincar el cucharoide. Uf, si se me llega a caer me muero, ¿eh? Queda muy... A ver, vamos a hacer un poquito de... Ojo, ¿eh? Hacemos un poquito aquí de mandanga, ¿no? Un poco de fantasía, que esto luego cuando lo edite yo, pues le da su toque al vídeo, ¿no? Le da un poquito aquí de glamour. Así podéis ver la textura también, ¿vale? Podéis ver la textura que tiene, es una textura, pues eso, muy untable, muy tipo Nutella, nocilla. Aquí la textura, de momento, ya es mejor, se parece más a una Nutella o una nocilla. Entonces, la textura es 100% cremosa de untar, ¿vale? Vamos a hincarle un poco aquí el hocico. Vamos allá a probarlo. Crema de avellanas y cacao para untar. Con dátiles en polvo y proteínas vegetales, ¿no? Sí, lo pone por aquí. Vamos allá. Buah. Esto es nocilla, chaval, 100%, ¿eh? Esto está más dulce que un Golden Retriever untado en mantequilla. Perdón, en mermelada de fresa. Bueno, las dos cosas. Esto está muy mantecoso, ¿eh? Vamos a probarlo con nuestro craleo. Vamos ya aquí a por la sobredosis de azúcar. Espero que no se me rompa, ¿no? Estaría un poco feo que ahora esto se rompiera, ¿no? Voy a coger de aquí, a ver. Buah, tremendo, ¿eh? Buah. Joder. Esto suelto ya está muy bueno y muy mantecoso, pero es que con esto... Madre del señor. Con esto te he cargado un niño pequeño, ¿eh? En plan bien, en plan del placer. La verdad que tener un patrocinador y usar esas referencias quizá... Yo porque está buenísimo, lo mata del gusto. Buah, esto está buenísimo, ¿eh? Voy a comer otro, pero si no es que me engorrino vivo. Buah. Le queda de lujo, ¿eh? Le queda que flipa. Sí, sí, esto... Esto es un peligro, ¿eh? El craleo este a mí me va a llevar a la perdición. Qué bueno está. Está muy bueno, ¿eh? Aunque a mí me gusta más el de pimentón. Me gusta más el salado, pero el dulce está que flipa. Voy a terminarme la cuchara, pero por una mera cuestión higiénica, no porque me apetezca, ¿eh? El veredicto es que el producto está muy dulce. Obviamente, se parece mucho a lo que yo recuerdo, una Nutella, una nocilla. Está dulce que flipas. Es más palatable que el de Real Fooding. Lo cual quiere decir que sea más palatable, que es más fácil comértelo. Y por lo tanto, más complicado controlar la ingesta y lo que te está metiendo al cuerpo. Y aunque lleve ingredientes saludables, al estar hecho una crema te lo puedes comer a cucharadas, si quieres. Y eso es un peligro, porque al final es un producto muy calórico. Y controlar las raciones puede ser complicado. Así que, habiéndolo probado todavía, invito a ser más cauto con este producto. Que aunque sea con una buena composición nutricional, pues se nos puede complicar un poco si nos vamos de la mano, ¿no? Entonces un producto, consumir como si fuera realmente un ultra procesado, un producto de mala calidad, aunque es bastante mejor,
pero en cuanto a recomendaciones, que sea algo esporádico. No lo metáis todos los días ni frecuentemente, porque si no os vais a engorrinar, ¿no? Hay que repartir un poco, pasándose un cachito. Os hago ahora, os lo paso por Bizum, ¿no? Después de este éxtasis organoléptico, yo os pongo esta fotillo. Nos permite ver esa comparativa, ¿vale? Veis que a la izquierda tenemos el etiquetado, ¿vale? De la crema de cacao Sucrán, de Real Fooding, de Carlos Ríos. También matizar que este es el etiquetado, el envase original. Creo que esto luego se cambió. Por el tema de la polémica de la publicidad y por adaptarlo a la legislación, entiendo que solo se han cambiado palabras, que la composición y los ingredientes es la misma, ¿vale? Entonces, si veis este etiquetado, perdón, de ingredientes que cambia algo, que yo creo que no, con lo que hay ahora, que sabéis que por eso, porque este es el original primero que salió. Vamos a comparar primero el ingrediente principal, ¿vale? La crema de Real Fooding, su primer ingrediente, el principal, era castañas, pero no castañas secas, puré de castañas. Que si recordáis, y si no, pues lo estáis leyendo, es un puré de castañas al 30%. En cambio, la de Mercadona tiene avellanas al 40%, ¿vale? Así que a priori podríamos decir que en esto gana la de Mercadona porque tiene más porcentaje de fruto seco de materia prima original. Pero es que esto es, como decíamos, la avellana completa. Y aquí estamos ante un puré. Un puré que es el 30% y que, abrimos paréntesis, está hecho de las castañas en un 72% y el resto es agua y sal. ¿Eso qué hace? Pues que el ingrediente principal no sea un producto seco, sino que sea un puré. Yo creo que este es uno de los motivos que nos pueden llevar a pensar que esto por eso tiene que estar en el frijol, ¿vale? Más que por lo que decíamos antes de los dátiles y tal, el que va a marcar la diferencia es el ingrediente principal. Esto es un puré que lleva agua, digamos que tiene una textura pues más líquida, tiene más disposición, más predisposición a que se eche a perder antes porque tiene agua para que los microorganismos alterantes y patógenos posiblemente crezcan, ¿no? Después yo me iría, por ejemplo, a ver los dátiles, ¿vale? La cantidad de dátil, porque es un poco el asunto dulzoso, ¿no? El que le da el sabor dulce al tema. ¿Cuánto dátil tiene cada cosa? Pues si recordáis, el de Carlos Ríos, el de Real Fooding, no se sabe y es una de las cosas que estaba mal originalmente. Si está ahora puesto y alguien se sabe el porcentaje, que lo diga, por favor, o que calle para siempre, o si estáis en YouTube, que lo ponga en comentarios, ¿vale? Porque en su día este fue uno de los problemas que se criticaron y es que no tenía puesto el porcentaje de los dátiles, ¿vale? Pero creo, me suena a mí, digo de oídas, que era entre un 12 y un 15 según creo que él nos dijo, o en la entrevista o que leí yo por ahí que él dijo, ¿vale? O sea que es un porcentaje del 12 al 15, a priori. Y en la crema de avellanas es un 20, pero si solo nos guiáramos por eso, pues podríamos decir que gana el de Mercadona porque tiene más dátil, que es un ingrediente, entre comillas, saludable, ¿no? Pero claro, como está en polvo, que es lo que hemos dicho antes, yo aquí no sabría qué hacer, porque yo casi que sería un empate, incluso saldría ganando un poco más el de Real Fooding, porque este a priori es triturado, pero tampoco se sabe. Es que a lo mejor estos dátiles son también en polvo, no se sabe, pero nos pone dátiles sin más. Aunque yo creo que no eran en polvo, porque si recordáis, la textura era como más una especie de natilla. Entonces yo ahí sí me creo que el dátil esté triturado, así que por mi intuición y por lo que creo, a pesar de que tengo un poquito menos de porcentaje, aquí le daré el punto ganador a Real Fooding. En cuanto a los dátiles, creo que aquí están mejor en conjunto, ¿no? No solo hablo de nutrición, sino en cómo queda en conjunto con el producto. Grasa. Vamos a analizar la grasa que lleva cada cosa. Grasa entendida como aceites, como eso, grasa, manteca. El de Carlos Ríos, el de Real Fooding, ¿qué grasa tiene? Tiene una de las mejores grasas, por decir la mejor existente, que es aceite de oliva virgen extra. ¿Cuál tiene? La de Mercadona. Como recordáis, tiene aceites y grasas vegetales de girasol y de cacao. Aquí gana indudablemente la de Real Fooding, porque tiene AOVE. Tiene un aceite que es inmejorable. Además, la cantidad que tiene es más bajita. Podéis pensar, joder, Mario, ¿cuál es tu criterio para catalogar un producto si es bueno o si es malo? Porque antes estábamos contando que cuanto más tuviera mejor y cuanto menos es peor aquí. Porque, claro, en el primer ingrediente, para mí, el primer ingrediente debe ser el más representativo porque es el que más hay. Cuanto más haya de ese principal, que es un fruto seco, mejor, porque es saludable a todos los niveles. Pero, en cambio, el aceite, aunque sea virgen extra, le puede dar un plus de calorías. Ya sabéis que si lleva mucho aceite, como pasa en la de Mercadona, las calorías se suben un disparate. Vamos a ver el cacao, ¿vale? Porque aquí, a priori, el hecho de que tenga cacao aquí es, cuanto más cacao, es un valor positivo, ¿no? ¿Cuánto tiene el de Carlos Ríos? Cacao desgrasado, un 5%. Y la de Mercadona tiene un 7,5%. Está en un porcentaje mayor. Entonces, para mí, aquí gana la de Mercadona en cuanto a este criterio, ¿no? Después tenemos fibras. Hay dos tipos de fibras. Es lo que os decía antes cuando hemos comparado la inulina. Este lleva inulina para cumplir esa función un poco de... No es sustituto de la grasa, porque aquí también hay grasa, pero sí que complementa y le da esa untuosidad, le da esa mantecosidad, ¿no? Y este lo que llevaba era la fibra de achicoria, que cumple un poquito esa función similar, ¿vale? Aquí sin más, no hay uno ganador ni otro, ninguna es peor ni mejor que otra, son dos tipos de fibras con únicamente propiedades tecnológicas y en principio
no hay motivo para creer que una es mejor que la otra. Simplemente sería un empate técnico, ¿no? Y luego he intentado comparar por ingredientes. Luego hay otros ingredientes que tampoco hay comparativa. El de Mercadona, por ejemplo, lleva las proteínas vegetales del arroz, que yo creo que, como te decía, también es por una cuestión de la textura. Lleva los dos lecitina de girasol. En igualdad de condiciones es el emulgente para que todo quede bien homogéneo. Y este, por ejemplo, lleva el aroma natural de vainilla. Y este lleva el sorbato potásico, ¿vale? Que no es algo negativo. El problema de que esto lleve conservador o conservante, el de Carlos Ríos, digo, no es el conservador o el conservante, es el por qué lo lleva. Porque realmente, viendo ahora el otro listado de ingredientes, lo único que se me ocurre es que lo necesite por una cuestión de conservación, por lo del puré. Pero yo en su día también vi raro, no sé si recordáis, vi raro que esto llevara un conservador o un conservante. Porque realmente no sé si lo necesita, sobre todo teniendo en cuenta que es un producto pasteurizado. O sea, yo creo que esto está puesto aquí un poco por un extra de seguridad que quizá no hacía falta. No entiendo el por qué lleva esto. Yo creo que esto no lo necesita realmente, salvo que sea por el porcentaje de agua que lleva esto, que hace que sea más predispuesto al tema de que genere microorganismos. Yo creo que simplemente lo han añadido también para alargarle bastante la vida útil. Porque si os fijáis aquí, os acordáis, me estoy acordando ahora. Dice, una vez abierto, mantener en refrigeración y consumir los próximos 14 días. Que esto es súper raro, esto no lo pone en ningún producto en vida útil secundaria. Casi todos los productos son consumir en 24 horas, en 48, en tal. ¿Por qué? Porque una vez abierto no lleva nada que te alargue la vida útil. Pero este yo creo que simplemente lo han puesto para que dure más tiempo. Y si recordáis, porque estas cremas se fabricaban en la misma empresa, la de Sucuran, que hace los hummus y tal. Yo creo que por una cuestión de maquinaria, de industria, de que todos tienen los mismos equipos y los mismos procesos, para unificar criterios, por así decirlo, han adaptado este producto. Le han puesto una sobreprotección de seguridad que no necesita para que a la hora de producir no sea tan complicado hacer un producto diferente, ¿sabéis? O sea, que esto se podría haber hecho sin frío si se hubiera querido. Pero se ha forzado su formulación, creo, en mi impresión, estoy vaticinando. Creo que se forzó su formulación para que se pareciera el máximo posible a los hummus y a todo lo que tenían para que fuera más sencillo todo. La conclusión, ¿cuál sería? Después de este análisis profundo de casi una hora, la conclusión sería la siguiente. No hay un producto mejor que el otro, es decir, los dos tienen una textura pues muy palatable, muy... Creo que incluso el de Real Foodin puede ser más interesante incluirlo en un contexto más cotidiano, entiéndase como que el otro realmente sí que es muy parecido a la Nutella y a la nocilla y es mucho más fácil de comer. El de Carlos Ríos, aunque es más feo o menos práctico a nivel tecnológico porque cuesta más de untar, eso hace que también cueste más que te lo comas. ¿Cuál es el problema? Que para mí tiene mejor formulación el de Mercadona. Lo que uno gana en una cosa, el otro la pierde. A nivel tecnológico, creo que es mejor el de Carlos Ríos porque favorece que aunque sea una pasta y una crema, es más difícil comértelo, aunque así te lo comes a cucharadas y es una natilla, pero es más dificultoso para comer, lo cual implica menor cantidad que te comas, que el otro, que esto sí que es una crema 100% como la Nutella y la nocilla. Pero a nivel de ingredientes, aunque hay matices, creo que este gana, ¿vale? Y tengo dudas, ahora que lo mismo lo estoy diciendo me estoy arrepintiendo, porque claro, es que este, la grasa que lleva es muy mala y lleva mucha grasa. No lo sé, yo creo que es un empate técnico, porque lo que uno gana, el otro lo pierde. No sabría decir cuál es mejor y cuál es peor. Si estás viendo este vídeo en YouTube y estás pasando esto para ver la conclusión, que sepas que no lo sé, que yo ahora mismo me estoy dando cuenta que la comparativa es complicada, porque lo que uno gana en una cosa, lo pierde en otra. Así que dicho eso, hemos hecho esto para nada, no hemos llegado a ninguna conclusión. Bueno, no, espero que sí, hayamos llegado a la conclusión de que es un producto, pues eso, que cuanto menos consuman, mejor, ¿vale? Y que si lo queremos comparar con el producto que a priori parece que ha querido imitar porque ha salido al mercado para, bueno, pues un poco aprovechando ese auge de marketing, que fue brutal, me parece una estrategia a nivel marketing muy inteligente por parte de Mercadona. Ya sé que Mercadona tontos no son precisamente, por eso venden tanto y son tan tochos en España. Pero eso, básicamente, ese es un poco el tema. Gracias infinitas a Craleo por apoyar el contenido, que luego por YouTube pues lo veréis. Y si os metéis en la web, en el enlace que pongo en la descripción de YouTube, le echáis un vistazo a los productos y entráis a través del link ese, pues me vais a estar apoyando al final porque es más visibilidad para la marca que nos está patrocinando, ¿no? Voy a recoger nuestro amiguete de Craleo, que mira, esto es fantástico porque yo tengo aquí la caja o así, lo meto aquí y así, y para otra semana y hasta luego, amigos.